Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al auditorio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, una fundación que en este año 2010 celebra su 10º aniversario. Y dentro de las actividades que se organizan, pues estamos desarrollando desde el día de ayer el coloquio MSSER, Pensamiento y Obra, con inicio en el día de ayer, como les decía, que terminará con una tercera jornada en el día de mañana. En la jornada de hoy vamos a contar con dos exposiciones, una a cargo de Ernest Pepin y la otra de Marie-José d'Artigues-Senghoux. Y la moderación de la actividad va a estar a cargo de la doctora Delia Blanco, quien es a la vez la ideóloga de este coloquio. Y lo que voy a hacer es presentarle rápidamente a los dos protagonistas de esta noche. Marie-José d'Artigues es doctora en literatura francesa y literatura comparada de la Universidad Lille 3 de Francia, profesora de literatura de la Universidad West Indies, Mona y responsable del Departamento de Lenguas Modernas y Literatura en la Facultad de Humanidades y Educación de esa misma universidad. Sus especialidades universitarias son la enseñanza del idioma francés, la literatura francesa moderna, la literatura comparativa y la literatura francófona. Es autora de numerosos artículos y colaboró en la redacción de varias publicaciones y fue condecorada con el Caballero del Orden de las Palmas Académicas Francesas en el 2004. Ernest Pepin, poeta, novelista, profesor y periodista, fundó las emisiones literarias Anagrama, El Compañero de la Vida y el Club de Lectura, entre otras, para la radiodifusión. En Guadalupe es director del Departamento Cultural del Consejo General, autor de varios escritos, en particular de novelas como L'Homme au Bouton o L'Ambers du Décor. Obras para la juventud como La Pantalla Roja, de 1998, traducida en el año 2001, y obras poéticas, entre otras, Auberges du Silence, de 1984, Salve Salive, de 1986, y Remolino de Palabras Libres, en 1991, por la cual recibió el premio Casa de las Américas en ese mismo año. Recibió varias otras distinciones literarias, como el Premio del Caribe en el año 1992 por su novela L'Homme au Bouton, y también fue condecorado Caballero del Orden del Mérito y Oficial del Orden de las Artes y de las Letras. Ambos son los protagonistas de esta noche. Marie-José d'Artigues nos hablará del teatro histórico, drama y conciencia de Haití en la tragedia del rey Cristóbal, y por su parte el profesor Pepin nos hablará de M. César, una obra literaria francófona de dimensión universal. Lo dicho, la moderadora será la doctora Delia Cruz, doctora en letras y antropología de la Universidad de París 4 de la Sorbona, crítica de arte y literatura, y quien dirige o coordina el aspecto cultural del Centro de la Civilización de Estudios de Civilización Francesa y Francofonía de Funglode. Les dejo con ella. Damas y caballeros y personalidades presentes aquí, damas y caballeros, quisiera empezar diciendo el placer que tengo de estar aquí, ser acogido aquí por Funglode, y agradecer además a Delia Blanco, cuya amistosa insistencia, solidaridad, diría yo, logró finalmente organizar este coloquio en honor de M. Césaire. Yo quisiera, y se hizo la pregunta ayer, quisiera hablarles de la herencia de M. Césaire, de su ayuda para nosotros a partir de su poesía, que es fundamentalmente actual aún. Todo gran poeta es un astro solitario que logró arrancarse a la gravedad de su tiempo para hacer existir un cielo que nadie
antes que él había tenido la sabiduría de inventar. Está sometido a una necesidad de inventario. Debemos, con un ojo ávido, hacernos la pregunta de la herencia. La obra está ahí, como testimonio, como el más bello de las tumbas y sobre todo como el mejor de los versos, de las cunas. La obra está aquí y nos mira aún después de haber tomado este siglo por la garganta con todo el furor de un combate imposible. Y ofrece esta obra con palabras duraderas, el canto de una conciencia trabajado hasta el extremo, y lo que nos deja es todo lo que resiste a las circunstancias, a lo efímero, como un centro duro de la historia de la humanidad. En este sentido, todo gran poeta retoma la palabra primera, pone la primera piedra de una catedral que presentamos como inacabada y completa al mismo tiempo. ¿A qué sombra entonces acogerse frente a tanta luz? ¿Qué compartir y qué testamento? Césaire fue seguramente una voz de socorro, de auxilio, quitada contra las malas acciones, contra los colonialistas, como las certezas deformes por una parte del pensamiento occidental. Su razón es como toda falta de razón en un mundo en donde el discurso cartesiano es el de los mercaderes que engendraba la tragedia de los pueblos y la muerte de la diversidad. Un mundo fijado en la impostura de lo que se llamaba los vencedores omniscientes e inocentes cuando hablaba de piedad para nuestros vencedores omnipotentes y la presencia negra como una caricatura publicitaria y como objeto de todas las dominaciones y de todas las maldiciones. África, tierra conquistada, martirizada, desposeída, explotada, robada, era entonces este no lugar, esto, donde el hombre debía abandonar lo humano para legitimar la arrogancia de los predadores y la buena conciencia de los ladrones. Y es en una pequeña isla llamada Martinica donde nace la denuncia, el proceso, la acusación de la falsificación del humanismo en nombre de un humanismo más cierto, más total, más humano, en una palabra. Es esto. Esta es la primera herencia que debemos enseñar, la desconstrucción de la filosofía de la colonización. Y aparte de todas las formas insanas de la dominación, claro está, Europa tenía Marx y el surrealismo, pero era arrogante, ignorante de estas fallas intelectuales y de su fallo suicidario en los campos de la Primera Guerra Mundial o en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Realmente, cuando se dice que Hitler no era un accidente, era decir que había en el pensamiento europeo
un esqueleto de genocidio, el monstruo del racismo. Ahí está la herencia. En la obligación de atacar con todo acto y con todas las palabras el germen de la barbarie y de la deshumanización. Comprender esto es comprender que la negritud no fue un asunto de negro, sino una palanca para todos los pobres de la tierra, incluso los de Europa. Y para lograr llegar con esta insolencia salvadora de Césaire, a esta inquisición implacable de M. Césaire, a esta inconmensurable medida de Césaire, se necesitaba una base, un punto de apoyo, y este fue este descenso de lo que él llamó la condición existencial del hombre negro. Descenso, por lo menos en lo afrodito. Descenso, pero descenso con armas que transforman la desesperación en lucidez, la herida en sagrado, la sumisión en rebelión. El sentido de la historia en una historia del sentido y la locura del racismo en liberación mental. Esta es la herencia. Descubrir que no hay destino ni antidestino. Y que en toda situación hay una libertad que solo pide florecer, salir bajo la piel, la entre comillas piel. La condición no es el fruto de un dato natural e incambiable, es el resultado de una historia. Pregúntenle esta historia hasta el sentido de las palabras. Visiten su historicidad. Exhiban su rostro escondido. Visítenla en todo su compartimiento. Obliga al colonizado a salir de su escondite para buscar el oxígeno del conocimiento de sí. Y por consecuencia, el conocimiento del otro, dicho de otra forma, el conocimiento solo. Simplemente, es esto lo que Césaire llamó las armas milagrosas. No por pasión ni emoción, y menos aún pulsión, sino legibilidad que funda una legitimidad, en decir, una legitimidad en hacer, en combatir. Esta legitimidad nos pertenece a todos, tenemos que conquistarlas en el caos de nuestro siglo XXI. Entonces, ¿a nombre de qué debemos hablar? No en nombre de la negritud solamente, sino en nombre de todos los aplastamientos, de todos los desvíos, de todos los salivosos en las cartas humanas salvajes. Cuando un hombre se mete, se pone de pie frente a un templo, en esta escena hay una parte de negritud que se levanta. Cuando un pueblo se hace masacrar, hay en este contexto una parte de negritud que nace. Liberar al otro de sus demonios, llevarlo a exorcizar sus contradicciones y hacerle comprender que él también no es más que una construcción ideológica. Este es el gran desafío. Y tenemos que enfrentarlo para levantarnos nosotros.
Cela, Aimé Césaire nous l'a Esto, enseigné, Aimé Césaire nos lo enseñó nous ne pouvons pas y no podemos olvidarlo. La conscience la conciencia con él se fait méthode. Es método. Et la méthode y el método permite ilustrar un punto de vista, un, lieu d'où l'on peut un lugar de donde podemos ver un punto de vista, decía yo, antropológico, filosófico y moral. Y moral. Il est de bon ton de es tiempo ahora de la moral, hablar de moral como de un algo antiguo, bueno para ser vendido en el mercado de las pulgas. Esto es olvidar que la moral es uno de los pilares del ser humano. Basta con desarmar la moral para abrirle la vía a la injusticia, a la crueldad, al cinismo y a la violencia. Sin embargo, la moral no es una abstracción, se concretiza en relaciones, relaciones, lazos. Y esto también es una hermosa lección de Aimé Césaire. Buscar constantemente el punto de vista de la moral. Yo prefiero decir la justicia. Y bajo su pluma, la colonización es inmoral e injusta. Peor, es injustificable. Las colonizaciones de hoy no conciernen solamente territorios. Se atacan al espíritu también, al imaginario, a la inteligibilidad y a la intimidad incluso. Agregan a la dominación lo que yo llamo una obscenidad tan insoportable que a pesar de todo, aún siendo escondida, hay que quitar todas las máscaras. Se nos invitó a eso. Las máscaras de la historia, las máscaras de la ideología, las máscaras de las hipocresías, las máscaras de la mistificación, adoptar nuestra desnudez, nuestra rectitud, rechazando la máscara de todas las máscaras, el dogma productor de odio. El negro no es la sombra del blanco. El blanco no es la luz del negro. El asunto de los colores presenta, nos obliga a depasar el término del hombre en su diversidad y en su alteridad. Por otra parte, nunca se trató de color, sino de negación y de lo que Césaire llamaba el hombre negando el salivazo. Se habló de esclavitud con todo lo que esto supone. Justamente, el rechazo del derecho a la diferencia. Es decir, que la imposición de uno para hablar como dice Glissant, toda civilización adopta la representación del mismo y construye entonces, sin saberlo, diría yo, su máquina para excluir el otro. ¿Cómo romper ese mecanismo? Este es todo. Aimé Césaire lo presenta inocentemente y sobre todo de manera muy pertinente. Lo que llamamos hoy universidad está contenido ya en la diferencia. Con esta pequeña diferencia, la diversidad multiplica mientras que la diferencia aísla. Darle espacio a la diferencia es postular la diversidad. Esta diversidad podemos contabilizarla. Somos los responsables.
somos, y yo quisiera decir que debemos ser los guardianes de nuestros hermanos por encima de las diferencias. Entre otros, la solidaridad nos obliga. La fraternidad nos llama. Inocencia, diríamos. Cuando toda la historia del hombre presenta actos no fraternos, utopía cristiana, mentira republicana, quizás, pero la exigencia de fraternidad, la más alta de las exigencias, une la humanidad en un todo interdependiente y solidario. Y yo retomo las palabras de César mismo. Hombre Kafka. Hombre hindú de Calcuta. Hombre de todas las diferencias. Y yo agrego. Mujer de todos los dolores. Niño de todos los sufrimientos. Reconocimiento recíproco y con relación abierta. Carne del mundo, para retomar. Una carne del mundo a rehacer siempre. Yo llamo esto una herencia de consanguinidad y de horizontalidad. Y si preferimos una herencia de equivalencia, la punta aguda de la poesía desdibujó para nosotros esta herencia, rompiendo las falsas jerarquías y los trucos, pero es una herencia, hay una herencia de la que yo quisiera hablar. Es nuestra herencia. Nosotros, sin esta parte rota de nosotros, comprendiendo mejor el gesto de tu San, la gesta de tu San Louverture, la tragedia del rey Christophe, el martirio de Patricio Lumumba, el sueño de Martin Luther King, el acero de Malcolm X, el combate de Nelson Mandela, y agregaría el Yes We Can de Barack Obama. No para nosotros, sino para todos. Y aquí yo hago un paréntesis. Yo tenía un debate ayer en For de France, antes de ayer, perdón, en For de France, y alguien me dijo, es justamente un pensamiento muy cesariano, es que justamente el esclavo, el oprimido, el humillado, el que lucha para rehumanizar el mundo, que ha sido deshumanizado con la esclavitud. Dicho de otra forma, la herida misma que hace lo que hay que hacer, el acto de fraternidad. Es por esto que yo insisto en esto, no para nosotros, sino para todos. Sí, la lucha es larga y el genio de César es haberlo condensado en un hoyo negro capaz de observar las fuerzas del universo, del universal. Esta palabra da miedo, pero entonces hablamos de las fuerzas. Esta herencia es quizás más duro a llevar que los otros. En este siglo XXI, en los inicios, donde la tecnología, las pretensiones de manipulación genética, las pasiones religiosas, las fallas del liberalismo, el tropismo de la inmigración, la fragilidad en el ecosistema, las inestabilidades bancarias, bursátiles, las efervescencias guerreras, las emergencias imprevistas, destruyen toda forma de estabilidad conocida en este mundo. Tenemos que adaptarnos para darle al mundo la mejor parte de nosotros. Yo creo la parte del imaginario en donde seremos
ya no seremos el otro, ni la monstruosidad, ni el folclore del mundo, ni las colonias de vacaciones, ni los abandonados, ni los asistidos, o los ahogados por el FMI, ni, y retomo la expresión de César, ni el carnaval de otros, ni el depositorio, ni los rechazados, sino simplemente parte del mundo, constructores de nuestro mundo posible, respetuoso de nosotros mismos y de los demás. Nosotros, que no oigamos negros, sino los hombres negros, las mujeres negras, los hombres y las mujeres simplemente. Nos queda la herencia del aspecto cultural. En el momento en que la cultura es una mercancía, un producto de consumación, un producto de, es importante demostrar el valor humano de la cultura. La cultura quizás fue una ilusión lírica. Sin embargo, nadie puede decir que Césaire hizo de la noción de cultura como él la concebía, la expresión misma de la libertad. Nos deja este prisma de la cultura y debemos aceptarlo, admitiendo, sin embargo, que la cultura no es está secretada por uno, no por una sola identidad incambiable. En nuestro siglo XXI se tiende a privilegiar hasta la indecencia la cultura mediatizada, es decir, la no cultura. Por esto, la pregunta está abierta todavía. ¿Qué cultura para este siglo? Y para terminar, ¿qué poesía para este siglo? Nosotros debemos responder. En las espaldas de Césaire podemos ver mejor, abrazar mejor las perspectivas y aprender a cuestionar las cuestiones de nuestro tiempo. Saber hacer las buenas preguntas es la herencia mayor de Césaire. Entonces, conservemos, y yo retomo sus palabras, la fe salvaje del brujo, y seamos hombres de iniciación, hombres de término, hombres prudhombre. En este siglo desacordado, en donde la palabra está enredada por tantos parásitos, tenemos como misión inventar la armonía, que no es la uniformidad, la armonía de nuestro tiempo. ¿Contra qué rebelarnos? La línea de fractura no es la honestidad del pasado. Detectarlo será siempre nuestra herencia. Las Américas, en todo esto, el Caribe, en todo esto. Retomemos la apertura del calle de retorno al país natal y entendamos que vivimos con posibles asesinados o con posibles gestas. Comprendamos que nos apropiamos de las ideas de la Revolución Francesa para volver a las fuentes de un derecho imprescriptible, que es el derecho a la libertad. Comprendamos que en este siglo XXI ya no somos el bosquejo ni el calco de Europa, somos nuestro mundo en el mundo. Entendamos que la herencia consiste en aceptarnos y en sobrepasarnos. César hablaba de subir a lo nunca visto. Yo hablo de creación incesante de sí mismo. Caminemos por las barreras
sobrepasando las barreras lingüísticas, las diversidades políticas. Yo hablo con César de una emancipación que va tateando y que sabe dónde va. Hablo de América y del Caribe como de una alternativa a las entidades anteriores. Hablo con Derek Walcott de una unidad submarina. Hablo de un negro que es mestizo, de un mestizo que es criollo, de un criollo que es el último en nacer en el mundo. Hablo también de un blanco que desde hace mucho tiempo ya no es europeo únicamente, europeo porque él también es criollo. Hablo, en fin, de los combates que van a venir. La tarea del hombre, César decía, no termina nunca. Encontré todo esto en la herencia de César, no todo, no completamente. Afirmo, sin embargo, que sin este empujo inicial dado por César, yo no lo habría encontrado. La herencia de César, digamos más bien, las herencias de César, entre compasión y rebelión, la inmensa venir del mundo, la fuerza, decía él, para ver el mañana. Y esta lengua que me enuncia, me denuncia y me hace nacer atravesando la lengua francesa para hacer comprender el jazz de mon un grito negro que no hay más, un corazón síncope de nuestros botones múltiples, haciendo de nosotros un e multiplicando y seguro la bella rueda del árbol del viajero de nuestro siglo. Les agradezco infinitamente. Humaredas ligeras, ternuras furiosas, toques de cobre, de nácar, de domingos, de tabernas de mala fama, de palabras de niños, de palabras de amor, palabras de mitones de niños, un mundo, nuestro mundo, mi mundo con hombros redondos de vientos de sol, de luna, de lluvia, de luna llena, un mundo con cucharitas de terciopelo. Palabra. Palabra macumba. La palabra. La palabra es padre de los santos. La palabra es madre de los santos. Con la palabra corrediza podemos cruzar un río poblado de caimanes. A veces dibujo una palabra por el suelo. Con una palabra fresca se puede cruzar el desierto en un solo día. Hay palabras remos para descartar los tiburones. Hay palabras iguanas. Hay palabras sutiles. Son palabras mantis. Hay palabras sombrías con amaneceres coléricos de destellos. Hay palabras changó. Suelo nadar con picardía de espaldas sobre una palabra delfín. Yo habito una herida sagrada. Habito ancestros imaginarios. Habito un querer oscuro. Habito un largo silencio. Habito una sed irremediable. Habito un viaje de mil años. Habito una guerra de 300 años. Habito un culto desterrado. Entre bulbo y retoño, habito el espacio inexplorado. Habito el bálsato, no un riachuelo, sino a la lava de marquero, que raudo remonta el valle árido, quemando
todas las mezquitas y me vengo y me avengo a mi alcance con este avatar de una absurdamente fallida versión del paraíso, mucho peor que un infierno. Habito de tiempo en tiempo una de mis llagas, cada minuto cambio de vivienda y toda paz me aterra, torbellino de fuego, asidia como ninguna para despojos de mundos extraviados. Luego de esculpir, volcán, mis entrañas de agua viva, quedo con mis panes de palabras y mis minerales secretos. Habito entonces un vasto pensamiento, pero más a menudo prefiero confinarme en la más pequeña de mis ideas. O habito en cambio una fórmula mágica, las primeras palabras solamente, lo demás todo dejado en el olvido. Habito la barrera del hielo, habito el derrumbamiento, habito la ladera de un gran desastre. Habito con frecuencia la ubre más seca, del monte más enjuto, la loba de estas nubes. Habito la aureola de las cácteas. Habito un rebaño de cabras ordeñando la tetina del argán más desolado. A decir verdad, no conozco ya mi dirección exacta, batial o abisal. Habito el agujero de los pulpos. Me bato con un pulpo por un agujero de pulpo. Hermano, no insistáis. Granel de Varec, aférrame con cuscuta o desplégame como alga, es todo uno, y que la marejada ruede, y que ventosee el sol, y que refleje el viento, redonda jiba de mi enada, más que la atmosférica, la presión histórica aumenta con desmesura mis males, aun si hace suntuosas algunas de mis palabras. Buenas noches a todos. Quiero comenzar por agradecer a la señora Delia Blanco y a la Fundación Funglode por habernos invitado y permitirnos compartir con ustedes nuestro amor por CCA. El texto que voy a presentarles esta noche es una continuación de una reflexión que comenzó en 1995 y fue relanzado cuando la señora Blanco nos invitó hace dos años a discutir la tragedia del rey Cristóbal de Cesarea. Antes de comenzar mi presentación propiamente dicha, quisiera contextualizar esta intervención, ya que se trata de una reflexión que todavía hago y que a veces se apela a la intuición y que quizás pueda confundir. Mi primera presentación se interesaba por las relaciones entre la historia y la ficción. Esta reflexión se había desarrollado a partir de la obra de Michel Rolfe-Truyot, que fue publicada en inglés, Silence in the Past. Dans cette œuvre, Michel Rolfe-Truyot proponía el argumento siguiente, y era que paralelamente a el saber histórico que se constituye en los círculos académicos, existen otros dominios, otras áreas, otras zonas de constitución del saber histórico. Y en el marco de mi primera reflexión, yo miraba la tragedia del rey Cristóbal como un lugar diferente, un lugar alternativo de la producción del saber histórico sobre la historia.
historia de Haití. Y mi presentación hoy retoma la constitución de este saber histórico, pero esta vez desde un punto de vista diferente, un punto de vista que ha sido, yo diría, desatado por el abordaje de otro historiador americano, Carolyn Fick, que escribió una obra, The Making of Haiti, La Revolución de Santo Domingo, desde abajo, y otra forma de ver la contribución de masas serviles de los africanos, particularmente los cautivos africanos, en la Revolución de Santo Domingo. Y entonces la lectura que les propongo esta noche de la tragedia del rey Cristóbal pretende interrogar, cuestionar la representación en el seno de esta pieza de muchos personajes ficticios creados en esta pieza por César, pero que ofrecen el punto de vista que yo llamo el punto de vista de los de abajo, entre comillas, es decir, de los que en general son excluidos de la historia oficial. Voy a comenzar por hacer referencia a un artículo publicado en la revista Obiture por la crítica haitiano-americana Marie-Denise Alfred Shelton, donde él comenta la construcción teatral de la tragedia del rey Cristóbal en estos términos. Y cito, César opta por la construcción barroca del teatro de Shakespeare, fijando sus propias normas, renova con el teatro de los orígenes lo cómico, lo trágico, lo serio y lo burlesco, lo significativo y lo insignificante. Y él propone una tabla de lectura donde el teatro de César aparece como la puesta en escena de un caos postcolonial. Según estas pistas de lectura, nuestra presentación se inscribe en la continuación de nuestra reflexión de la que hablaba hace unos momentos, y se interroga sobre la representación de ciertos personajes, primero Huguenot, y propondría algunas reflexiones sobre el personaje de Huguenot como loco del rey. Quizás no es loco, pero es presentado como un bufón real y me parece que en la pieza juega el papel de lo que llamamos el loco del rey. Y luego, yo me interesaría en el presentador, en el comentador, y luego en el personaje de Metellus, que es ejecutado y presentado como un jefe rebelde. Y finalmente examinaría lo que llamo la voz campesina en la pieza. Primero Huguenot, o la sabiduría que sale de la boca de los locos, del loco. Este personaje es ficticio y en la pieza aparece a menudo al mismo tiempo que un personaje histórico, el personaje de Batté. Pensamos que Huguenot y Batté constituyen un dúo que representa dos aspectos del régimen cristofiano. Batté representa la dimensión seria del proyecto de Christophe, mientras que Huguenot representa lo lúdico y como loco del rey. Él puede tomarse libertades y particularmente la libertad de la palabra, lo que le da el valor de contrabalancear el absolutismo del rey Cristóbal. Sin embargo, Huguenot es un personaje ambiguo, recuerda a Christophe los límites de su poder y lo torna en forma, en burla en cierto momento, y es también hacia el fin el mediador de la ley, lo acompaña hasta la muerte.
farsante o espía, provocador o bufón. Gona es el que minimiza las tensiones a lo largo de la pieza. Aporta la pieza, y yo cito aquí la expresión de Shelton, el toque desenvolto del discurso lúdico. Cuando él se presenta al final de la pieza vestido en barroco, es decir, él lejos de la muerte invoca, sin embargo, a un baragri que es el loi de la guerra. Mientras que él en cada momento, estamos en presencia de un convite aquí en el texto de Césaire, en la medida, en incongruencias, entre comillas, porque se trata, trata de incongruencias con relación al vodú. Decimos, los loades son celosos unos de otros y aceptan raramente cohabitar en el mismo espacio y menos aún invocarse unos a otros. Sin embargo, es esto lo que César hace por medio de Huguenin. Me parece que César no utiliza todo el potencial burlesco del barón Samedi, del barón del sábado. Llega cantando Huguenin y celebrando su con halcón, un rey alcohólico, y describiendo su vestimenta de manera cómica, lo llama, pero en ningún momento Nedidas no sale de la pieza precisa si el discurso de Huguenin se acompaña del baile típico de los Guédé, que es el bandá, un baile lúbrica por la excelencia, y que traduce el polo de Guédé, que hace el paso de la muerte y que recuerda además la vida que renace bajo otra forma. Evidentemente podrían oponerse la libertad artística del autor, pero nos parece que hay que detenerse aquí, porque cuando el barón del sábado, Huguenin, se va, que sale de escena, se va cantando en honor de Ogun Balagri, y dice esta frase, el último verso de que dice, lo dice en creol, y me parece que tenemos que detenernos en esta frase porque se trata de la muerte de Christophe. Cuando Huguenin canta esta canción, la canta justo después que de la detonación que muestra el suicidio de Christophe se oye. Nos parece entonces aquí que con la canción en creol, Huguenin recuerda la frase tradicional de que toda monarquía, el rey está muerto, viva el rey. Como Guédé profetiza la continuidad del siglo político, la muerte y la reproducción, y yo agregaría entonces el retorno del mismo, que en la política haitiana, desgraciadamente, se fue comprobado. El retorno del mismo a través de Ogun Balagri es la búsqueda del poder siempre, el poder que renace sin cesar de sus cenizas. Después de este aspecto de Huguenin, yo quisiera hablar del papel del comendador, del que comenta en la pieza. Este personaje se encarga de hacer las precisiones, aparece desde el principio, después del prólogo, y según mi entender, tiene un papel que yo podría decir Brechtien, en la medida en que él, como Huguenin, introduce una distancia crítica en el texto y contribuye a hacer bajar también la tensión de la intriga, que sube con el el desarrollo de Christophe cuando se hace cada vez más exigente frente a su población.
El discurso del presentador es un discurso prosaico, yo diría, donde hace intervenir elementos que llamamos vulgares, si podría yo decir esto, y que ofrece de esta forma una visión, y yo voy a tomar la expresión de Caroline Fitt, es la opinión de los de abajo frente a los de arriba. Y esto está muy presente en el intermedio y en el prólogo al principio de la pieza. El prólogo abre la pieza a una escena de Gaguerre, que es un combate de gallos, que permite a César mostrar la percepción popular del poder como el campo exclusivamente masculino. Es decir, es el gallo, símbolo machista por excelencia en la imagen, en el imaginario criollo haitiano y también dominicano. Por una parte, y por otra parte, le permite denunciar la violencia inherente a la política practicada en el Caribe y en particular en Haití, en donde el vencedor no deja ningún espacio al vencido. Y en el prólogo, el gallo llamado Pétion muere al final del combate. A la escena de la gallera desde el inicio de la pieza, César toma, lleva a su espectador a contrapié. Él le induce por la utilización de la palabra tragedia en el título de la pieza, colocando una especie de cortina, una forma de entretenimiento marca de la cultura campesina, de la cultura de la gente de abajo. Haciendo esto, el presentador señala que el reino de Cristóbal va a ser siempre juzgado desde el punto de vista de las gentes pequeñas. La armada que sufre, como dicen al final de la pieza, en la página 111 del texto. Ciudadano y campesino intervienen en momentos claves de la intriga para ofrecernos en contrapunto la opinión de las masas o señalar la incomprensión encontrada por la política de Christophe. Y ahí yo quisiera hablar de la voz de Sangar a través del episodio que hace intervenir Betelus, el jefe rebelde. Esta escena está ligada después de la derrota de la armada del ejército rebelde a partir de la historia y de nuestros conocimientos históricos y las referencias de la pieza misma. Sabemos que el texto en la didascalia hace referencia a la guerra civil que se oponía a Christophe y Pétion y que vive el compartir la división de Haití 2 años después de su independencia en 2 etapas concurrentes en el norte y en el oeste y en el sur. Entonces aquí uno estaría en el derecho de esperar que Metellus represente un partidario de Cristóbal, porque Metellus está confrontado a Magny, el general de Christophe, y nos enteramos que Metellus no es un jefe rebelde, que no sostiene a Pétion, no apoya a Pétion. Él comienza por recordar a Magny su contribución en la guerra de la independencia y se reclama como partidario de l'ouverture y envía a Christophe y a Pétion, los opone. Y yo cito Christophe Pétion, yo los pongo de espaldas, la doble tiranía la rechazo, la de la brutalidad, y sí,
Metelus nos hace entender, escuchar lo que yo llamaría la voz de Bozal, de los bozales, para decir la expresión empleada por Gérard Barthélemy, es decir, la de los cautivos africanos, recientemente llegados a la colonia y que representaban la mayoría del efectivo de los combatientes en el momento de la guerra de independencia. Aunque César no se detenía en esto, y César de Metelus para decirnos que la revolución de Santo Domingo había sido confiscada por el negro creol en detrimento del negro de África. Metelus nos recuerda el sueño de los combatientes de la independencia. Teníamos, y cito, habíamos fundado un país, todos entre todos nosotros, no solamente la geografía de esta isla, sino abierta a todas las islas, a todos los negros del mundo entero. Y sentimos aquí planear el hombre de Dessalines, jamás nombrado en el curso de la obra. Sin embargo, Metelus recuerda el proyecto de Saliniano de Haití. Y el pueblo esclavizado escribe en la Constitución del 1805. Voz campesina. Entre Metelus, la pieza hace intervenir en diferentes momentos campesinos anónimos y ciudadanos comunes que a veces dan la impresión de una digresión en la intriga. Sin embargo, si nos fijamos bien, vemos que estas escenas consagradas a personajes que rechazan prácticamente la autoridad de Christophe o la dictadura de Christophe, estas escenas nos permiten medir la separación entre Christophe y su pueblo. De esta forma, en el intermedio que precede el acto 2, tenemos una referencia al Artibonito. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis para indicar que esta referencia al Artibonito nos recuerda enormemente un capítulo de Stéphane Alexis con Père General Soleil, con Padre General Soleil. Es una oda a Artibonito, la frontera natural entre el norte y el sur, que atraviesa toda la República de Haití de una parte a otra y que nace en República Dominicana. Es además en el imaginario haitiano, en la cultura haitiana, es un símbolo de vida y de fuerza. El dramaturgo, después de haber autorizado su presentador a hacer una oda al Artibonito, nos describe conductores de que llevaban maderas en el río. La pertinencia de esta escena no se escapa. Sin embargo, si hacemos atención al último verso de la Paquite Paye Chaviré, excúsenme, yo no se trata de dejar el país hundirse, es decir, no debemos dejar el barco del país hundirse. Esta última frase de la canción nos invita a releer esta parte. Y nos damos cuenta entonces, en una nueva lectura, que las lecciones del capitán Radayor puede leerse como una lección de gobierno, de gobernabilidad. El río y la dirección de los troncos de árboles sobre el río Artibonito aparece en este momento como una lección de gobernabilidad, de gobierno, de forma de gobierno. Es decir, que la madera, tenemos la madera, que manejar la madera, el poder del río, la ausencia de velas y de timón que son señaladas por el capitán. Y cuando releemos, podemos interpretar esto como una invitación a considerar el dilema
quizás el desafío que presenta para los dirigentes haitianos después de la independencia. Es decir, que tenían un pueblo joven, es decir, la madera, un poder absoluto, el río, la ausencia de modelo político, ni de referencia, ni velas, ni timón. Entonces, solo la fuerza y la destreza del capitán podía permitir al navío, que es Haití, llegar a buen puerto. Y yo quisiera invitarlos a releer este intermedio desde este punto de vista. Y en este momento nos podemos dar cuenta la manera en que César indica las dificultades del gobierno, del arte de buen gobernar, de bien gobernar, porque cada vez el gobernante está en un equilibrio precario y expuesto a un error de maniobra que podría conducirlo al desastre. Entonces, las voces campesinas durante la fiesta, durante la obra, confirman el intermedio, en el intermedio confirman la frase de Metelius en el primer acto y sirven para confirmar la emergencia en el momento de la división del país en dos estados enemigos, la emergencia de tres concepciones de la nación y del Estado. Aquí yo quisiera hacer una paréntesis diciendo que por lo regular nuestros historiadores oponen dos concepciones del Estado en Haití y explicando las violencia de nuestra historia política, la concepción del Estado y la concepción democrática republicana del Estado. César en esta pieza muestra que hay tres representaciones, tres percepciones del Estado. Está la percepción de militarista representada por Christophe, la percepción republicana representada por Pétion y está la percepción nunca articulada en la historia oficial, que es la percepción de la fuerza campesina, que rechaza los dos modelos oficiales. Es decir, que tenemos en la pieza esta interpretación apoyándose en la primera escena del acto 2, en donde tenemos dos campesinos anónimos que hacen su reflexión sobre los regímenes políticos en el poder. El despotismo de Christophe, y cito, Christophe le gusta demasiado el batón. El bastón. Pétion es un buen hombre que deja hacer y que deja que las cosas. Cuando uno de los campesinos parece gustarle la acción fuerte de Christophe, otro quiere un gobierno que pudiera mostrar comprensión. Y la palabra comprensión está en el texto. En este momento vemos expresar el deseo de una forma de Estado diferente que ni Christophe ni Pétion pueden ofrecer. Todavía más lejos en la tragedia, en el intermedio del acto 3, tenemos dos campesinos que se ponen en escena cultivando la tierra. Tenemos la impresión que se trata de los mismos, quizás de otros, no lo sabemos, pero de su diálogo podemos deducir el declive del reino y la amenaza de un levantamiento. Los campesinos se presentan como el ejército sufrido, y cito todavía, y en esta parte los dos campesinos que son anónimos a nivel de Scalix, cuando se dirigen la palabra, se nombran, hay uno que se llama Monsieur Jupiter y el otro que se llama Señor Paciencia. Y pienso ahí que hay un guiño de César en la medida en que
Monsieur Jupiter está listo a entrar en una revuelta, mientras que el señor Paciencia está dispuesto a sufrir con paciencia. Entonces es el señor Jupiter que anuncia la posibilidad de un levantamiento armado y expresa en esos términos, y cito, somos el ejército que sufre, señor Paciencia, pero siendo todos coroneles del ejército sufrido, y le recuerdo que cuando uno ha perdido la paciencia con Paciencia, uno encuentra aquí la distinción entre alto, bajo, dominante, dominado. La referencia al ejército en este pasaje, el ejército sufrido, recuerda otra escena en el acto 2 del texto que ve la instauración de lo que llamamos el caporalismo agrario por parte de Christophe, que proclama la militarización de las fuerzas campesinas. El texto de César subraya varias veces la referencia a un código rural en el que el campesino los campesinos serían soldados y obedecerían a los principios militares. Para concluir, diría que leyendo la pieza desde el punto de vista de los de abajo, vemos la distancia de César con respecto al poder, como sentiría en el segundo intermedio, y cito, ¿puede uno impedir a un país gritar? Trabajemos. Él cuestiona el proyecto de Christophe. Trabajemos en la urgencia. Christophe se niega, y cito en el texto, el ensayo de tiempo en tiempo, como sugeriría Gilbert Force en una carta citada en la pieza en ocasión del aniversario de la monarquía. Queríamos emprender una obra de desarrollo a marcha forzada. Christophe alienó su pueblo viendo la empresa en una escala pequeña. La puesta en escena de la tragedia del rey Christophe, esta pieza sufre múltiples interpretaciones. Lectura después lectura, nuevas interrogaciones surgen y nos implican a buscar y dejamos la palabra a Marie-Denise Shelton, que considera que el teatro de César no podría plegarse a las convenciones de la dramaturgia clásica. Es, de hecho, la refutación triunfante. En calidad del antiguo compañero de Toussaint Louverture, en calidad del más antiguo general de división del ejército, el Senado le entrega por voto unánime la presidencia de la República. La ley no tiene vuelta. En efecto, el cargo me corresponde. Pero lo que la ley fundamental de la República me otorga, una ley votada en condiciones de dudosa legalidad, me lo retira. El Senado me nombra presidente de la República porque sería peligroso darme coba a contrapelo. Pero en cambio, vacía el cargo de su sustancia y mi autoridad de médula. Sí, señores míos, ya sé que en su constitución, Christophe no sería más que un monigote de ébano, el autómata bonachón dedicado a dar con su espada de juguete y para la diversión del pueblo las horas de su ley en el reloj de su impotencia. Es usted injusto con el Senado. Cuando se mira la leche fresca de muy cerca, se acaba por encontrarle pelos negros. El cargo que le ofrecemos conserva su brío y su realce. Es el más alto de la República.
En cuanto a las modificaciones que el Senado creyó deber aportar a la Constitución, no negaré que disminuyen los poderes del presidente, pero tampoco puede ignorar usted que para un pueblo que acaba de padecer a desalines, el peligro más terrible tiene un nombre: tiranía. Y en verdad hubiera sido imperdonable de parte del Senado no tomar las medidas de seguridad debidas en contra de la amenaza que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas. No soy un mulato para pasar mis frases por un sedazo. Soy un soldado, el ayudante de un teniente de armas, y se lo digo sin rodeos. El cambio aportado a la Constitución por el Senado representa en medida una desconfianza para conmigo, para con mi persona, una medida que mi dignidad no me permite suscribir. ¡Carajo! Un poder sin corteza ni miga, un mendrugo, una migaja de poder. Esto es, Petión, lo que me ofrece usted en nombre de la República. Lamento haberme explicado mal. Hablé de principios y usted se empeña en referirse a su persona. Bueno, acabemos de una vez. ¿Es esa la respuesta que debo llevar ante el Senado? ¿Cómo le gustaría tomarme la palabra, Petión? Pero, ¿por qué dice eso? Porque Petión es inteligente. Ajá. Muy inteligente. Y no puede menos que pensar que si Christophe rechaza el poder, se lo ofrecerían a Petión. Diantres, ¿por qué iba a aceptar yo lo que usted desprecia? Lo que sus sensibles dientes rechazan por ser una baya amarga, ¿por qué mi boca lo apreciaría como dulce manzana? Porque Petión es inteligente, muy inteligente. Apenas el mulato Petión acepte el poder vacío que me ofrece, sucederá el milagro. Nuestros buenos amigos del Senado, los mulatos de Puerto Príncipe, se encargarán de desempeñar a las mil maravillas el papel de hadas madrinas y de llenar las canastas con una generosa dote. Acepte, Petión, acepte. Ya verá usted, será la escudilla mágica. De manera que... De manera que la reforma de la Constitución solo es una torpe estrategia para apartarme del poder con el pretexto de entregármelo. ¡Carajo! Y deja usted que lo aparten. Dejarme apartar nada de eso, Petión. Cuando a un mono le enseñan a tirar piedras, puede que el aprendiz recoja una y les parta la cabeza. Dígaselo de mi parte al Senado. ¿Entenderán? Bueno, el Senado entenderá que está frente a un general rebelde. Además, no tiene importancia. Si quiere una respuesta oficial, una noble respuesta como le gusta a nuestros salones y nuestros licurgos de Puerto Príncipe, díganle que debido a la circunstancia y el espíritu hostil contra mi persona... Cuánto lamento que no hayan entendido que a la hora actual y en medio de nuestras adversidades, la necesidad más grande de este país, de este pueblo al que es preciso proteger, corregir, educar, es... ¿La libertad? La libertad, sin duda, Petión, pero no cualquier libertad. Y eso quiere decir contar con un Estado. Sí, señor filósofo. Algo en virtud del cual este pueblo de trasplantados eche raíces, florezca, madure y lance a la faz del mundo los perfumes y los frutos de la florestación. ¿Por qué no decirlo? Algo que aún por la fuerza lo obliga a nacer de sí mismo, a superarse a sí mismo. Este es el mensaje. Y un poco largo, sin duda,
que lo encargo a mi oficioso amigo, transmita a nuestros nobles amigos de Puerto Príncipe. En cuanto a lo demás, mi espada y mi derecho. La tragedia del rey Cristóbal. Escena 6. Personajes: Cristóbal, Magni. Guerra civil. Frente a Puerto Príncipe sitiado. Tienda de Cristóbal. Pastey. Por todas partes polvo. Por todas partes escombro. Tierra y rastrojos. El adobe desensamblado. Piedra. Busco piedra. Cemento, busco cemento. Todo se disloca. Oh, poner todo esto en pie. En pie de cara al mundo y sólido. Señor, señor. Y que su excelencia me disculpe. Pero estamos esperando la hora del asalto. Y la impaciencia se está apoderando de las tropas. Dejemos eso, Magni. Señor, señor. Jamás hubo una mejor ocasión. Petión está acorralado. No desperdicie la oportunidad. Dejémoslos, repítolo. No habrá asalto. Abandono la idea de campaña. Empezando por el sitio de esta ciudad. Ya mandé un emisario a Petión. Espero comprenderá que ha llegado la hora de poner fin a nuestras querellas para edificar este país y unir al pueblo contra un peligro más inmediato de lo que él sospecha y que amanecería su existencia misma. No, no, no. Esto va más allá de todo cálculo. Esta unión es inconcebible. Se trata de vencer o ser vencidos. Disculpe, insisto. Hay que crecer, Manny. Hay que creer. Y si alguien debe dar el ejemplo, que sea yo. He dicho, vamos. Ojalá no sea demasiado tarde cuando sus ojos vean la luz.